día, soy Matías Anduendo, secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional. Dejo un saludo de Hugo Yasky. Estamos acá acompañando a los compañeros de distintas organizaciones sociales, pidiendo basta de la criminalización y, por otro lado, también marcado en un día de lucha de la CETERA, paro nacional, exigiendo la absolución de Santiago Guzmán también, compañero de Chubut, que el día de mañana va a tener un veredicto por los incidentes que hubo en Chubut. Los compañeros estuvieron también luchando. Así que acompañando acá y exigiendo basta de criminalización de la protesta y fuerza a todos los compañeros y compañeras acá en Chubut. Bueno, buen día. Rafael Kleiser del Movimiento Popular La Dignidad, llegando a esta hermosa provincia que lamentablemente y a nivel nacional no es reconocida por los esfuerzos, por el gran pueblo jujeño, sino por el ejercicio autoritario del gobernador Morales. Frente a eso, es la única provincia que se armó una comisión de derechos humanos para investigar, para estar presente junto al pueblo frente a la criminalización de la protesta. Morales debe dejar de manejar la justicia a su antojo. Hay que fortalecer las instituciones. La democracia no es sirve si me sirve a mí. La democracia es la democracia y la participación. Hay que gobernar teniendo en cuenta y escuchando al pueblo. Por eso, una vez más, nos hacemos presentes frente a la criminalización de la protesta aquí en Jujuy. Bueno, yo soy Dina Sánchez, soy vocera nacional del Frente Popular de Darío Santillán y secretaria general adjunta de la UTEP. Hemos venido desde Buenos Aires, varios compañeros y compañeras que conformamos el Secretariado Ejecutivo, para acompañar a los compañeros y compañeras de todas las organizaciones que están atravesando esta situación. Creo que los sectores populares viene teniendo una avanzada muy fuerte, ¿no? Están siendo criminalizados, enjuiciados, abriéndoles causa, pero esto no es lo más grave. Se están llevando adelante secuestros, infiltraciones. Por eso es que hemos venido desde Buenos Aires, no solamente a acompañar esta marcha, sino a llamar a la mayor amplia unidad, porque creo que es la única manera en que vamos a poder dar pelea. Gerardo Morales no es la primera vez y no son hechos aislados. La verdad que viene hace muchos años llevando adelante esta persecución hacia compañeros y compañeras que se organizan, y hoy está, creo yo, demostrando con mucha fuerza y está dejándonos un mensaje, y es necesario y es indispensable que hoy también desde los sectores populares le dejemos el mensaje que si tocan a un solo trabajador o a una sola trabajadora, vamos a responder todos y todas, como lo hemos hecho en Buenos Aires. Lo dejamos claro el domingo también en la marcha que llevamos adelante desde San Cayetano, y lo vamos a volver a hacer hoy con mucha claridad, que si tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a responder todos y todas. Buen día a todos y a todas. Soy Emanuel Álvarez, del Movimiento Popular Nuestra América, de su mesa federal. Venimos a traer la voz y las voces de muchísimos compañeros y compañeras de todas las provincias del país para denunciar los atropellos a las libertades individuales, a los derechos democráticos que están en nuestra Constitución Nacional, en los convenios internacionales, es decir, el hostigamiento y los atropellos autoritarios y dictatoriales del gobernador Gerardo Morales para con todo el pueblo jujeño, no solamente para contra las organizaciones sociales, mediante el espionaje ilegal, mediante la persecución, mediante el hostigamiento, con lo cual venimos a convocarnos, a autoconvocarnos con un conjunto de organizaciones, pero sobre todo con toda la sociedad civil, porque entendemos que tenemos que tener un máximo de unidad democrática y muy amplio en esta provincia, que lamentablemente viene siendo un laboratorio represivo, y entendemos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Más que nunca tenemos que estar unidos, con lo cual venimos a denunciar estos hechos y a dar apoyo a todo el pueblo jujeño por lo que está sufriendo hace ya muchísimos años y que lamentablemente se está profundizando en este momento. Así que acá estamos de pie y nos ponemos a disposición para dar esta lucha y esta pelea. Bueno, desde las bancas del Frente de Izquierda, junto a Nicolás del Caño y Miriam Bregman, queríamos estar presentes acá en Jujuy, ponernos a disposición de las organizaciones sociales, porque se está dando algo que es inédito, que es no solamente la infiltración, sino la persecución y la estigmatización a las organizaciones sociales, pero sobre todo a los pobres. Gerardo Morales, envalentonado ahora, que está su amigo Sergio Massa, adelante del gobierno del Frente de Todos, y que están lanzando cada vez más ataques sobre el movimiento desocupado, sobre las organizaciones sociales, pero esto tiene algo que ver. En Jujuy se mantienen sueldos de miserias, la pobreza, cada vez más. Esto lo demuestran
los reclamos de los trabajadores de la salud, de la educación. Por eso es importante fortalecer la unidad de todos los trabajadores ocupados para ponerle un freno, no solamente al ajuste nacional del FMI y de Sergio Massa, sino a Gerardo Morales, que hoy intenta mantener con la judicialización de la protesta, copando todos los poderes del Poder Judicial como si fuera un órgano más del Partido Radical. Por eso nos hacemos presentes y todo nuestro apoyo y solidaridad con los movimientos sociales.